Good evening guys. Hello teacher, good evening. Hello Byron. Good evening. Good evening Monica, Christian. Good How evening are... teacher. Good evening Iris. How are you doing today guys? How is everything going? Good. good teacher, I happy. Very good. Okay, very good. I'm happy to hear that. Abigail and Iris, very good. And you, today. teacher? I'm happy too. I'm really happy. Thank you so much for asking. Thank you for being here, guys. Uh, today we are going to, we're going to continue with the topics, and we are going to finish uh, the activities that you guys uh, need to complete. Right? Uh, I think that they said. en el WhatsApp group that you need to complete uh, section 1 and section 2. So, we are going to work on that, okay? I will help you so we can complete section 2 today, okay? Because that's what we need to do. De acuerdo. Entonces, guys, eh, vamos a enfocarnos ahora en completar la sección 2, ¿okay? Eh, parece que para esta semana tienen que completar la sección 1 y la sección 2. Así que vamos a hacer eso. Re brevemente, pues vamos a revisar los temas eh, no vamos quizás a practicar ahora porque para poder terminar eso, ¿verdad? Así que vamos a completarlo y la otra semana vamos a tener el tiempo para practicar, ¿de acuerdo? Así vamos a hacer para que no haya ningún okay, problema teacher. con eso. Muy bien, ok, gracias, Iris. Gracias. Eso es lo que vamos a hacer, chicos. Vamos a trabajar en la plataforma hoy. Vamos a completar sección 2. Eso es lo que quiero hacer. Okay, you remember, guys, uh, yesterday we were talking about the it used to be. Uh, yes, I'm sorry. Uh, we talked about used to plus the infinitive. We were saying that we use used to to talk about something that used to be true in the past, but it is no longer the case. Okay, so we are going to just review that information really quick. And then we are going to complete the activities for today. So that is what we are going to do. Vamos a ver, déjenme ir por acá. Voy a revisar lo que tenemos para el día de ahora. Ayer nos quedamos, eh, estábamos hablando de used to. Decíamos que era para hablar acerca de algo que solía ser cierto en el pasado, pero que ahora ya no es así. ¿De acuerdo? Eso fue lo que estábamos diciendo. Eh, yes, había cambiado. Uh -huh. Correcto, exactamente. Por ejemplo, podríamos decir: I used to go uh, to the summer camp, but I don't do that anymore. Ok. Eh, más que todo, es como para hablar de, eh, de ese tipo de situaciones: que yo solía hacer esto, pero ahora ya no lo hago. Ya cambió. Ok, entonces, no sé si, no sé cómo van ustedes, guys, con la plataforma. ¿Cómo, cómo van? For yep, me, teacher, don't. finish the uh, the finish. two. You already finish. finished, okay. Mm -hmm. You too, Christian. Right. You you finished. I finished yes. Okay. No, and by I really, really. Okay, good. Yes. Yeah. So you, you finished. So you didn't have any problems. You already finished section one and section two. Yes. Okay. Okay, good. Very good, guys. I really like to hear that. Ok, bueno, entonces ayer nos quedamos. Vamos a ver. Vamos entonces a revisar, rapidito. Ok. Where did you... Sí, esto ya lo vimos. Ok. Sí creo que esto lo vimos el día de ayer, vamos a ver. Yes, you used to play when you were a kid. Bueno, lo vamos a revisar rapidito, nada más. Vamos a ver, guys. Permítame un instante por acá. Vamos a ver. Okay, guys. So yesterday eh, we just uh, talked about this. They used to. And then we have these activities here. Okay, I understand that you guys already completed all of these activities. So we're going to just review the information really fast. Okay, for the people who didn't complete the activities yet. Okay, so we have uh, a few questions here on this uh, section. Uh, and these questions are about the conversation that we listened to uh, yesterday, right? Uh, this is the conversation between a man and also a young lady. He was asking questions to the young lady about where she grew up, and also about her hobbies and her favorite places that she visited when she was younger. So, okay, uh, the first one it says, "Where did Jerry grow up?" Okay, so the answer in this case it is uh, she grew up. She grew up. I'm sorry. Uh, she grew up in Brighton. Okay, because we are asking in the past. So we need to answer in the past too, right? So that is going to be the right answer in this case, okay? Then uh, question number two it says, uh, did Jerry have a hobby? And yes, right? Uh, she said that she liked to paint, and that she still paints today. So that's going to be the answer. Bueno, eh, creo que todas estas guys probablemente ustedes no tuvieron problemas para contestarlas porque son en base a lo que hicimos ayer, ¿correcto? En base a la actividad de listening que tuvimos. Entonces, eh, solamente le vamos a seleccionar rapidito, para avanzar. Ok, so then the next one says, what games did you used to play when you were a kid? And then we can say, I used to play basketball. Ok, eh, en estos casos, eh, lo que estábamos buscando era aplicar la estructura que estábamos estudiando, ¿correcto? Dijimos que la estructura era el sujeto más eh, used to que está en pasado y a continuación el verbo está en la forma base. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la respuesta correcta. Ok. Just to double check with you guys. Ok. So, that is the right answer. Number two. So, then we have question number four. And it says, Choose the best response to this question. What did you used to collect when you were a kid? The... Otra vez, ¿verdad? Entonces acá tenemos I used to y luego el verbo tiene que ir en la forma base, ¿de acuerdo? Entonces, I used to collect comic books when I was a kid. Then, number five, my last job was easy and relaxing. Eh, I used to, otra vez acá, en pasado, I used to work from 9am to 4pm, Monday through Friday and had weekends off. Okay? Entonces, esta es la respuesta. Vamos a enviarlo. Y ahí está, ¿okay? Entiendo que no tuvimos problemas con esta parte, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, guys? Antes de que continuemos. Do you have any questions, guys, before we continue? No cuestión, teacher. Okay, no, no questions. Question. Thank you. Thank you, guys. Okay, so that, that was for used to. Eh, entonces, eh, para el día de ahora, eh, bueno, las preguntas las vamos a ver rapidito, ok? Déjenme ponerlo por acá. Okay. De acuerdo, eh, esto se los voy a explicar eh, brevemente, guys. Entonces, acá, eh, para hacer una pregunta, y creo que de hecho lo vimos el día de ayer, ¿de acuerdo? Dijimos que para hacer una pregunta... Eh, como cuando hablamos utilizando used to, estamos hablando acerca de algo que sucedía en el pasado. Entonces, para hacer una pregunta nosotros vamos a utilizar el auxiliar did, ¿verdad? Entonces la estructura era did, luego el sujeto, y luego used to, and then del verbo en la forma base. So, en este caso sería Did you used to collect things? Okay? That would be the structure, guys se lo voy a poner por acá solamente por si acaso vamos a ver vamos a notar por acá vamos a ver vamos a avanzar esto es lo que estábamos viendo ayer de acuerdo por aquí nos quedamos ahí está la estructura para las eh, oraciones afirmativas de acuerdo sujeto used to verbo infinitivo y el complemento eso era para las Oraciones afirmativas. Luego para las negativas, ¿qué vamos a hacer? Eh, es casi la misma estructura. Solamente we use the subject, then we use uh, the auxiliary, didn't, and then used to, right after that. So, she didn't used to uh, play video games. For example, she didn't used to uh, wake up so early, or she didn't used to uh, go to a school every day, uh, things like that. Okay. So uh, it's going to be the subject, then didn't, used to, and then the verb in the infinitive form. Okay. That is the structure. So we have two examples here. Uh, the first one, it says, it didn't used to be so crowded in public spaces as it is nowadays. So we are saying that uh, public spaces now have more people. Than they had before, okay. Uh, like in the context that we're living these days, uh, for example, that could be because uh, you know we don't have as many restrictions as we had due to COVID, okay. Before uh, there was a maximum number of people that was supposed to be in the same place, but now uh, that that is not the case anymore, okay. So that would be one of the reasons why, okay. And Entonces solía ser así. Eh, solía ser que había una limitación, pero ahora ya no la hay. ¿De acuerdo? Uh, then we have the example number two. It says, I didn't used to like broccoli when I was younger, but now I love it. Okay. Entonces, este es otra, otro tipo de oración que nosotros nos vamos a encontrar en la cual es como de dos partes. ¿Ok? Podemos decir, eh, algo solía ser de una forma, pero ahora es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la oración dice: I didn't used to like broccoli. That is like the first part. And then, but now, I love it. ¿Ok? Entonces, hay como un contraste ahí. Estamos diciendo que antes era de una forma, pero ahora es diferente. Entonces, eh, used to nos puede ayudar también para expresar ese tipo de cosas. So, I used to play video games, but I don't do it anymore. ¿Ok? I don't have too much time. Now. De acuerdo. Entonces, eh, vamos a colocar por acá la estructura para hacer las preguntas. ¿Ok? Sería did plus the subject plus used to. De acuerdo. Recordemos que va a ser el auxiliar. Did, el sujeto. Y luego used to, en este caso, va a estar en presente. ¿Verdad? I didn't used to. Luego el verbo. base form okay the verb in the base form and then we have the complement after that so did did i used to play video games or did you used to uh, go to the gym when you were younger okay we have different examples like for that did you used to play video games when you were younger or did she used to go to the gym? Okay, and at the end, always the question mark. Okay, so that is the, the structure, guys. Did plus the subject plus used to plus the verb in the base form. Okay, that is the, the structure that we need to use. De acuerdo. Uh, Y recordemos que did va a ser el mismo sin importar de cuál eh, sujeto estemos hablando. ¿De acuerdo? Puede ser una tercera persona, puede ser singular o plural. Y siempre va a ser igual. Ok, guys. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, esa era la parte con respecto a las preguntas. Y estas preguntas que yo les he colocado acá son del tipo yes, no questions. Ok. So the answer is going to be yes. Uh, she did. or no, she didn't. for example, okay? Teacher, so you, you use, use with d, the end, use to. Mm -hmm. yes, uh, when you have the auxiliary, like in this case, cecilia, then you don't put the d at the end. okay? so in this case, it is just use, because we have the auxiliary here, we have did. Ok. Uh -huh. Ok. Very good. Eh, y es lo mismo en el caso acá. Si usted se fija, tenemos el sujeto, luego tenemos el auxiliar didn't. Y por esa razón, use está en la forma como presente. Uh -huh. Así que esa es la razón. Cecilia, cada vez que lo vea usted así, lo va a poner en presente. En este caso, cuando está una oración del tipo afirmativa, allí uh -huh. sí le vamos a colocar. la d porque no el auxiliar uh, okay mm -hmm. thank you you're welcome okay very good very good guys thank you so much for that cecilia thank you so much all right so we are going to continue guys then like uh, like i mentioned okay in this case uh, we have uh, for this kind of questions it is going to be a yes or no okay so you can say yes i Used to or no, I didn't used to. Okay, that is going to be the answer for that. Okay, so we can say yes, I used to uh, play video games, or no, I didn't used to play video games. Okay, so that is going to be the answer. Uh, Así que estas son las preguntas del tipo yes or no, ¿ok? Eh, si queremos hacer preguntas de información, recuerden nosotros utilizamos una wh word like how, when, why, where, anything like that, ¿ok? You can say where did you used to go, like this, where did you used to go, where uh, when you Where when you were a kid, okay? Donde solías ir cuando eras un niño, de acuerdo? When you were a kid, and you can say, well, I used to go, eh, I used to go to my grandparents' house. You can say things like that. I used to go to my grandparents' house. Or I used to go uh, to the park with my family. So we have different possibilities for that. ¿De acuerdo? Entonces, <clears throat> esto sería para las preguntas del tipo de información. ¿De acuerdo? Ok, vamos a, vamos a continuar, guys. No sé si tienen alguna pregunta en este momento con respecto a eso. Antes de que continuemos. Okay, vamos a continuar entonces. Okay, so then we have a, let me share the the screen with you. So then we have some uh, the next activity on the on the platform. Okay, so the next one it says uh, we need to select the correct answer in for each one of these. Okay, so the first one that we have it says which is correct. Okay, we have three options here. Dice, Did you used to worry about money when you were younger? Ok, luego tenemos la siguiente, dice, Did you used to worry about money when you were younger? De acuerdo, entonces acá eh, nosotros seleccionamos la número 2. ¿Y por qué seleccionamos la número 2? Por lo que le acabamos de mencionar a Cecilia. Tenemos el auxiliar did y luego tenemos el verbo que tiene que estar en la forma base, en el presente, ¿correcto? Entonces tendría que ser Did you used to worry about money when you were younger? Okay, so that is the right answer in this case. Las otras no son correctas porque eh, no cumplen con esa regla, ¿verdad? Ya acá lo tenemos en pasado, entonces eh, no no está bien, ¿ok? Y en este caso pues incluso le falta una palabra para que tenga sentido, entonces esta no es una respuesta correcta por esa razón. Alright, so then we go to uh, number two, and it says, eh, Did you used to follow politics five years ago? Entonces acá otra vez utilizamos la misma, eh, la misma, en este caso, logica, ¿verdad? So in this case, as you can see, in this case, the verb is in the past, okay? And we said that the verb should be in the base form after used to, okay? So, the answer is number one because of that. Did you used to follow pol politics five years ago? Okay, that is the answer to this. Vamos con el siguiente, guys, número tres. Las otras no son correctas porque en este caso aquí está en pasado. Okay, vamos a ver. Eh, quiero que me ayuden ustedes con la número tres. Dice: I used to care a lot about my appearance. Now I'm too busy to care how I look. Ok, we have three options. Eh, aquí tenemos que elegir la pregunta correcta para esta afirmación que tenemos acá. Entonces, ¿cuál sería la pregunta correcta? Uh, number two. No, no, no. Uh, number one. Number one. Number one. Number one. Okay. Number one. Number three. Okay. Number, number three. One. Okay. Tenemos eh, división acá entre la uno y la tres, ¿verdad? So, why do you think that number one and why do you think that number three is the right answer? We need to... tres lleva el dip y, y el el, el y no puede ser. It's number yeah. Mhm. Mm Porque ahí okay. ajá, en la tres está ya el dip en pasado y el uh -huh. y cambia el también el use use used to <laughs> yeah, ya está con to. el ed y no puede ser. Ajá, okay, use. muy bien, muy bien Sara. That is that is correct. Yes, very good. Thank you. Okay, so yes, in this case, uh, the most accurate answer is number one. And why? Because in this case, you can see we have did you used to, and this is in the past. Okay, so it should be in the present, it should be in the base form, like here. Okay, we have what did you used to care about when you were younger? Okay, what did you used to care about when you were younger? And then it says I used to care a lot about my appearance but now I'm too busy to care how I look okay so that would be the right answer eh, recordemos guys también de que cuando tenemos solamente did you por ejemplo eh, did you used to en ese caso nuestra respuesta por lo general va a ser yes I used to or no I didn't used to okay porque es una pregunta del tipo yes no en cambio en este caso tenemos una palabra, una WH word. So when we have a WH word, we are going to answer with information, okay? We are going to provide information for that. Así que esa es otra de las claves acá, que tenemos esta palabra y si ustedes ven la respuesta es información, no es un sí o un no, sino que es información, ¿de acuerdo? Así que eh, muy bien ahí, es number one. Okay, so then number four guys, it says complete the question. What kind of video games? And then we have three options. So which is it's the number correct two? True. Number two. Number two. Okay, so why is number two, Byron? Um, because um, number one, I have it and didn't respecting. And number three, mm -hmm. because did not have did. It doesn't have, yes, it doesn't doesn't have the did. The auxiliary did is not here. The, yeah. So we have the auxiliary yes, not did here. Uh, we have the auxiliary did here. And also, this is in the base form. So that is the reason why. What kind of video games did you used to play when you were a teenager? Okay. So, this is the right answer, number two. Thank you, Byron. Thank you. Yes. Ok, vamos a enviarlo entonces. Eh, y acá, pues, si ustedes se fijan, todas están correctas, ¿verdad? Muy buen trabajo, guys. Así que aquí esto nos está sirviendo como un repaso eh, para que podamos afianzar este conocimiento, ¿de acuerdo? Eh, para la próxima clase, vamos a practicar, como les mencionaba antes. Ahorita, porque no tenemos eh, el tiempo para eso. Pero vamos a practicar porque yo quiero que ustedes practiquen. Ok. Así que vamos a tener tiempo para hacer eso en la próxima clase. No se preocupen. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente parte. Así que el siguiente tema eh, se trata, guys, acerca de los nombres contables y los nombres no contables. Ok. Entonces, eh, les voy a mostrar por acá una pequeña definición eh, solamente para que nos va a ayudar. A poder tener una mejor idea acerca de esto. Okay, so we have count and non count nouns. Okay, so a noun, it can be a person, it can be a place, it can be an idea, or it can be a thing. Okay, it can be different things. So it can be divided into two categories. Okay, we have two categories for this we have count and non count nouns. Okay, eh, so what are count nouns? In this case, count nouns are nouns that can be counted from one to anything else. Okay? That is when it comes to count nouns. And then when it comes to non count nouns, eh, they get their name from the fact that they cannot be counted or pluralized. Uh, de acuerdo. Entonces dice aquí, por ejemplo, eh, ustedes nunca dirían algo como. Eh, hay tres aires afuera, ¿ok? Incluso si lo pensamos en español, tampoco tiene sentido, ¿verdad? Entonces tenemos los nombres que se pueden contar y los nombres que no se pueden contar en inglés, ¿de acuerdo? Entonces yo les quería mostrar a ustedes eh, una, una forma en la que nosotros los podemos... Eh, categorizar para que nos ayude a poder entender cuáles nombres son contables y cuáles nombres son no contables de acuerdo entonces eh, acá tengo este pequeño esta pequeña imagen que muestra una categoría de nombres que son no contables de acuerdo okay so we have six categories here we have food and drink we have abstract nouns fields Of study, sports, and recreation. We have solids, minerals, and materials. And we also have amorphous nouns. Okay? So when it comes to food, you will find, guys, that when it comes to food, a lot of food we cannot count. Okay? Like beef, bread, candy, cheese, honey, water, broccoli. milk, all of those are non-count nouns, ¿ok? Let's keep that on mind. De acuerdo, eh, cuando se trata de la comida, guys, en muchos casos la comida es un nombre no contable, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no decimos, eh, en inglés al menos, no decimos panes, decimos el pan, es como un concepto, básicamente. Eh, si nosotros queremos contar, eh, hay ciertos nombres no contables que pueden ser medidos, ¿De acuerdo? Eh, por ejemplo, cuando se colocan en contenedores como una bolsa o cuando se colocan en una caja o un contenedor o cuando se cortan, por ejemplo. Así que nosotros pudiéramos decir, eh, por ejemplo, rebanadas de pan. Eso lo pudiéramos decir. Pero el pan en sí, en inglés, nosotros, por ejemplo, no lo podemos contar. No decimos panes, sino que diríamos slices of bread. ¿Ok? rebanadas de pan, por ejemplo. Y eso mismo sucede con estos otros nombres, como el queso, eh, el agua, nosotros decimos el agua, no decimos las aguas, ¿ok? Eso incluso en español, pues no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Y eso pasa con otros alimentos. Muchos alimentos y comidas, eh, perdón, y bebidas eh, son nombres no contables, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué más? So, other non-count nouns that we have, are abstract nouns like happiness, information, advice, luck, news. So all of these we cannot count, okay? So when it comes to feelings, we cannot count like love and happiness, sadness. All those things we cannot count, guys. De acuerdo. Entonces todas estas cosas como eh, abstractas, como sentimientos, y cosas de ese tipo nosotros no las podemos contar de acuerdo eh, por otra parte también no podemos contar áreas de estudio okay fields of study we cannot count like biology sociology law engineering all those things we cannot count okay It also sports and recreation like soccer tennis bowling basketball All those things we don't count. Ok, así tenemos también otras cosas, guys, como en este caso aquí, la lana, el carbón, la madera, esas cosas nosotros no las contamos. El jabón, incluso, si ustedes se fijan, acá está y no lo contamos. El acero, hierro, plástico. Así que estos son ejemplos, y yo se los voy a compartir, de cosas que no podemos contar. Tenemos acá también la nieve, la lluvia, eh. El, el humo, perdón Son cosas amorfas ¿Qué es algo amorfo? Es algo que no tiene forma ¿De acuerdo? Eh, por eso es que estamos incluyendo acá La gasolina El vapor El aire El oxígeno Que es oxygen Hydrogen All those things we cannot count, guys Así que esta es como una pequeña Forma en la que nosotros nos podemos guiar De cosas que no podemos contar ¿Ok? Y bueno ¿Por qué les estoy contando toda esta parte? Porque eso es lo que nosotros eh, vamos a utilizar para la siguiente parte de nuestra sesión. Ok, uh, do you have any questions about the count and non-count nouns, guys? Any questions? Eso se lo voy a compartir, como les estaba mencionando, ¿de acuerdo? Así que pues no, no se tienen que preocupar por eso. Yo se lo voy a compartir. Entonces vamos a continuar. Si no tienen preguntas, vamos a continuar. Vamos a seguir por acá. Give me a second, guys, okay, there we go. So we have count nouns and we have non-count nouns, and we have these, uh, we have these two rows, okay? Like here and here, on the right and on the left. Okay. Entonces, eh, ¿para qué nos va a servir lo que les acabo de contar? Para utilizar estas expresiones que tenemos acá, eh, estas expresiones eh, utilizan nombres contables y nombres no contables. Eh, en el primer caso, nosotros estamos dando una opinión, de acuerdo, acerca de una situación. Y en la segunda oración, estamos dando un consejo o lo que queremos nosotros, que es una recomendación. All right so in the first sentence, guys, it says there are too many cars okay so we are giving an opinion about something uh, we we think that in the city or in the town there are too many cars okay so we are giving an opinion in this case so cars is something that we can count okay so it is a count noun so when we have something that we can count we are going to use too many okay what happens with nouns that we cannot count for example, traffic. Okay. Traffic is something that we cannot count. It's, uh, it's something abstract. Okay. So it is something that we cannot count. So for that case, we are going to use too much. Okay. There is too much traffic. There is too much pollution. Okay. So things like that. There is too much noise in the city. Okay. So for things that we cannot count, we are going to use too much. That is, so we can give an opinion about something. Okay. So too many for things that we can count. Too much for things that we cannot count. Okay. And then eh, when it comes to this, the second sentence it says there should be fewer cars. Okay. Fewer. Lo utilizamos para cosas cuando queremos cosas que podemos contar. Y para decir menos, ¿ok? Menos de algo. ¿Qué pasa si nosotros queremos decir menos de algo, pero para una cosa que no podemos contar? Pues en ese caso nosotros utilizamos less, ¿ok? So there should be less pollution, ¿ok? We cannot use fewer pollution because pollution is something that we cannot count, ¿ok? So for non-count nouns, we are going to use less. So, there should be less pollution in the city or in the world, for example. ¿De acuerdo? Entonces, guys, eh, recordemos también que should, por ejemplo, lo utilizamos en la mayor parte de los casos para dar una recomendación, algo que nosotros creemos que debería de hacerse. Entonces, para esta oración, estamos diciendo que nosotros pensamos que deberían de haber menos carros o que debería de haber menos contaminación, okay? Pollution, it is contaminación in Spanish. So there should be less pollution. Okay, so then the third sentence, guys, it says we need more subway lines, okay? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos decir eh, que hay más de algo y que es contable o que es no contable? Eh, en este caso, nosotros utilizamos more para ambos casos. Entonces, tanto como si queremos decir more subway lines, which is something that we can count, or more public transportation, we are going to use the same thing, okay, more. A diferencia de acá, cuando decimos menos, eh, para decir más, utilizamos la misma expresión, more, okay? So more subway lines, more public transportation. Ok, esa es para la tercera oración. Es una opinión que estamos dando también. ¿De acuerdo? Entonces, y si ustedes ven, lo utilizamos para decir una opinión o para dar una recomendación acerca de eso. ¿De acuerdo? Eh, más adelante lo vamos a practicar. Vamos a tener eh, en la siguiente clase el tiempo para que ustedes puedan poner en práctica esto. Ok, so then we have sentence number four. So it says, There aren't enough buses, ok so when it comes to this eh, para decir que no hay suficiente enough es suficiente ok, enough it's like an F sound at the end ok, there aren't enough buses, there isn't enough parking así que acá de igual forma que con more nosotros vamos a utilizar la misma expresión para decir que no hay suficiente de algo ¿De acuerdo? Aquí estamos diciendo, por un lado, que no hay suficientes autobuses y por el otro lado, estamos diciendo que no hay suficiente parqueo. Y el parqueo acá es un concepto también, ¿ok? Es algo que no podemos contar. Give me a second, guys. Just a second, guys. There we go. Okay, there we go. I am sorry about that, guys. Okay, I'm back. De acuerdo. Entonces, en este caso, como les estaba diciendo, eh, para ambos casos utilizamos la misma expresión, ok. Entonces, eh, otra cosa, otro pequeño detalle que ustedes tienen que tomar en cuenta. Eh, so we have there is and there are, okay? So when it comes to count nouns, we say there are, okay? And when it comes to something that we cannot count, we say there is. Okay? So we are not going to say something like this. There is too many cars. Okay? That is not correct. We need to say there are too many cars instead. Okay? Así que eh, eso es otra cosa. Con, con nombres contables, nosotros utilizamos there are. Y con nombres no contables, vamos a utilizar there is. Okay? there is too much traffic, there is too much bread, there is too much water on, on that container, for example, and things like that. okay, so let's keep that on mind, guys. okay, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esta parte, guys. alguna duda? con respecto a esto, nos queda claro. any question, guys? Por a moment, no question, teacher. Ok, thank you. Teacher, ¿should be, eh, be? ¿A qué se refiere esa expresión? Uh -huh. Ok. Uh, it is should, ok. Should be. Sí. Should. Should be. Uh -huh. Es como si fuera solamente S-H-U-D. Así lo tiene que pronunciar. Should be. Ok. So there should be, eh, básicamente cuando nosotros decimos there should be, estamos diciendo debería de haber eh, menos carros, por ejemplo, o debería de haber eh, menos contaminación. Entonces es como que estamos dando una una recomendación de lo que nosotros pensamos que debería de, de ser, en este caso. Okay. Mm -hmm. so for, you. you're welcome cecilia so let's say let's say that well for example uh, you know that in the city uh, there is usually a lot of garbage on the streets okay so you may want to say something like this you may want to say there should be more trash cans okay deberían de haber más eh, latas de basura para que la gente no bote la basura en la calle entonces ese es como un ejemplo eh, por otra parte también mucha gente cree que el problema del tráfico es porque hay muchos vehículos en las calles entonces algunas personas piensan de que un pro, una solución puede ser el hecho de que haya más eh, transporte colectivo entonces usted puede decir there should be more buses deberían de haber más autobuses para poder solucionar el problema del transporte, por ejemplo. Entonces, ahí lo estamos aplicando. ¿Ok? Ok. Very good. Okay, guys, uh, ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? Si ustedes ven, es algo que nosotros podemos aplicar, ¿verdad? Bastante bien. Eh, si quieren algún ejemplo extra o algo, pues ya saben que con gusto eh, yo les puedo ayudar con eso también. Okay, so if we don't have any question, guys, then we are going to continue. Okay, so we have the count nouns and non-count nouns. Okay, ya vimos esta parte. Vamos a ver ahora eh, la evaluación que teníamos para esta sección. So it says number one, which of the following options is not a count noun? Okay, and we have three options here. We have bus, subway line, and parking. Okay. So which is the correct answer in this case, guys? Parking is number three. Number three. That is correct. That is correct. Parking. Because we said that in this case, parking is like a concept. Okay. It's, when it comes to bus, we can count the buses. We can count the subway lines too. But when it comes to parking, uh, that is like a concept. Okay. So we we cannot count it. Okay, then we have number two and it says what are some examples of non count nouns choose three options. Okay, so we need to choose three options of things that we cannot count here. Okay. What water, is it? Water. Air. Okay, muy bien. Air, water. wood and water. Okay. Water. Muy bien, guys, muy bien, excelente trabajo. Cuando se trata de las computadoras, televisiones, lo podemos contar, pero el agua no lo contamos, de acuerdo. A menos que esté en un contenedor. Por ejemplo, ustedes pueden decir un vaso de agua, ¿ok? So you can say a glass of water, or you can say a bottle or a butter. little liter of water. Uh, yes, uh, yes, yeah, you can say that, but you are not Counting the water in that case, because you cannot say uh, two waters, okay, but you can say two bottles of water, so that is the concept when you can count something or when you cannot count it, okay. Así que eh, está bien lo que dice Byron, eh, podemos decir un poco de agua, pero básicamente no estamos dando una cantidad, de acuerdo. Eh, el concepto de contar básicamente se refiere si podemos decir uno, ah, dos, dos. Eso sí, eso sí estaría bien. Se puede decir un litro de agua, dos litros de agua, pero ya estamos utilizando como un patrón de medida. Ok. All right, guys. So then we have example number three. And it says, What are some examples of count? Nouns, okay? Things that we can count in this case. Desk, book. Desk. desk ca camera. 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 Okay, camera. Very good. Book. Very good. So, desk, camera, and book. That is correct. Yes, guys. Very good. Okay, vamos con el siguiente, guys. Ya casi terminamos por acá. Vamos a ver. Vamos a ver, el número 4 dice, "Why do the buses cause too much pollution?" Okay, aquí dice, "¿Por qué los eh, autobuses causan demasiada contaminación?" ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres opciones. "The buses cause too much pollution because they are old." "The buses are new, but they are in a bad condition." Eh, "There are too many buses." So, which is the correct answer, guys? number, number one. one number one okay one. Mm -hmm. very good yeah so most of the times it's because the buses are too old okay so and then we have the final uh, question here number five why is why is there uh, too much traffic we have three options here so we have correct... two. Number, two. number two okay number two very good Sí, es la, la segunda porque es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Mucha gente piensa que porque hay demasiados vehículos y eso causa mucho tráfico. Te lo vamos a enviar. Ok, there you go. Bueno, entonces para los que no lo tenían, eh, ya en este caso, ya lo acabamos de resolver. Creo que si lo quieren hacer, todavía, guys, en caso de que no lo hayan hecho, todavía tienen la oportunidad de hacerlo. Así que aquí están las respuestas para esta parte. Vamos a continuar. Vamos a ver. Eh, bueno, esto prácticamente es lo que les estaba explicando. Entonces nos vamos a pasar a esta parte. Vamos a ver por acá. Ok, aquí tenemos la siguiente evaluación. Y tenemos cuatro, bueno, cinco preguntas acá, ¿verdad? So number one, it says which is correct. Okay, so we have number one, there aren't too many police officers in my city. Then number two, there aren't enough police officers in my city. And number three, there aren't many two police officers in my city. Okay, entonces en este caso, eh, solamente les voy a explicar esta para que después hagamos las demás. Eh, creo que ustedes ya la saben, de hecho. Okay, así que. Bueno, tendríamos que utilizar la opción número 2, ¿verdad? ¿Y por qué? Eh, ¿Por qué no la número uno? Por ejemplo. Bueno, acá estamos diciendo que no hay suficientes oficiales de policía en mi ciudad. ¿okay? Estamos dando una opinión. En este caso, lo que dice es eh, no hay demasiados eh, oficiales de policía en mi ciudad lo cual eh, no suena como bien, verdad, por así decirlo, no suena gramaticalmente correcto. entonces, la opción más apropiada es la número dos. y tenemos eh, la estructura que nosotros vamos a utilizar. es la que ya creo que no se las mencioné antes, pero es there are or there is. then we are going to use enough and then the subject. okay? in this case, police officers. Okay, so there aren't enough police officers in my city, or you can say things like there aren't enough subway lines in my city. That would be another example, okay? Así que tenemos diferentes eh, alternativas que podemos utilizar y siempre van a seguir como la misma estructura, por así decirlo. Okay, entonces la respuesta correcta es número la, la número dos. All right, so we go to the next one, guys. It says there is too much traffic. So, the government needs to build. We have three options. So, which is the correct option here, guys? Number one. First, number one. First option. One. Mm -hmm. Okay, and why? Why number one? Because it, it does more highways. Mm -hmm. So, why not For example, fewer highways? Is menos uh -huh. y de ahí uh -huh. is and now highways sufficient uh -huh. para más agrandarlo sería more highways more highways okay yes that is correct so more highways very good muy bien gracias Byron thank you so much all right so let's go to the next one it says which is correct we have there are too much pollution in my city there is too little pollution in my city. And number three, there is too much pollution in my city. OK. Eh, así que cuál sería la correcta, digamos. Number one. three. Number three. Number three. Okay, very good. Number three. There is too much pollution in my city. Okay. Y por qué utilizamos eh, much en lugar de too many pollution. A ver. Because it's a non count. That is correct. Very good. Thank you, Abigail. That is correct. Así que sí, en este caso, too much para cosas que no podemos contar. Muy bien. De acuerdo, vamos con el número 4. Dice complete the statement. I can't sleep at night. There should be. Okay, estamos diciendo como no puedo dormir en las noches. Debería de haber menos ruido, más ruido. Or demasiado real. Number one. Number one. Number one. one. Thank right? you. That is correct. So there should be less noise. Okay. That is what I think that should happen. I think that there should be less noise in this case. Vamos con la ultima, guys. Ya casi terminamos. Dice complete the following statement using quantity expressions like too many, fewer, or more. Okay. Entonces dice: el gobierno, the government, needs to build, and then necesitamos utilizar una de estas. It's more. More. Ok, very good. More, more highways. Correcto. El gobierno necesita construir más carreteras, más, en este caso, autopistas. Esa es la traducción correcta: más autopistas. Ok. Así que esa sería la respuesta correcta, guys. Vamos a enviarlo. Y ahí está. Ok. Así que eh, ya lo tenemos todo bien. Y creo que hemos comprendido por qué tenemos que utilizar eh, en cada caso cada una de las expresiones. Que eso es lo que necesitamos. Ok. Ahorita lo vamos a entender. Y para la siguiente sesión lo vamos a practicar. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. De acuerdo, entonces vamos a avanzar con la siguiente parte. Eh, la siguiente parte, guys, eh, es acerca de preguntas indirectas, ok? Eh, we have uh, two options. We can ask questions. Eh, we can ask direct questions or we can ask indirect questions, ok? So let me show you. Déjenme mostrarles por acá cómo es esto de las preguntas. Give me a second, guys vamos a vamos a adelantar de acuerdo entonces eh, acá podemos observar que tenemos dos opciones de acuerdo eh, nosotros podemos preguntar directamente acerca de algo o podemos hacerlo de forma indirecta eh, cuál es la diferencia si nosotros lo hacemos de forma indirecta a veces es como una forma más sutil de poder eh, preguntar algo de acuerdo eh, por ejemplo si ustedes se le acercan a alguien que va por la calle, eh, si hacemos una pregunta indirecta, puede ser un poco menos abrupto, puede ser un poco menos, eh, digamos, puede ser un poco más como educado hacer una pregunta indirecta, ¿de acuerdo? Eh, digamos que yo voy por la calle y quiero saber la hora, entonces yo a alguien le pudiera preguntar, eh, eh, disculpa, ¿sabes qué hora es? o algo así, ¿verdad? Eh, no llegaría y solamente preguntaría qué hora es. Puede ser un poco más, eh, un poco más mal educado si lo hacemos de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, we have eh, we have here uh, some examples for direct questions. Okay. So, where is the bank? Okay. And then, if you want to ask the same question, but if you want to make an indirect question, in that case, you will say something like this. You would say, "Could you tell me, or can you tell me where the bank?" Is. Ok. Cuando tenemos el verbo to be, nosotros vamos a colocar esta parte del verbo to be al final. Ok. So, si se fijan, tenemos esta expresión. Could you tell me where the bank y esta parte la colocamos al final? Ok. Could you tell me where the bank is? En este caso lo mismo. Eh, Pudiéramos decir también. Could you tell me? where the restrooms are. ¿Ok? Es lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces esa es la estructura que nosotros vamos a utilizar cuando estemos haciendo una pregunta, utilizando el verbo to be. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué pasa si nosotros eh, hacemos una pregunta eh, no de este tipo, sino de otro tipo, como las que están en la parte de acá, en la parte de abajo? So we have eh, The first example that says how often do the buses leave. Okay, so we can say could you tell me or can you tell me how often the buses leave. Okay, in este caso no vamos a colocar do. No lo vamos a colocar al final ni nada de eso. Simplemente vamos a utilizar can you tell me how often the buses leave. Okay. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, what time does the bank open? That would be the direct question. So, we can say, do you know what time the bank opens? ¿Ok? Entonces, y en este caso, eh, observemos, guys, que cuando estamos hablando acerca de una tercera persona, o en este caso, de una cosa, aquí, el banco, el verbo se le coloca la letra S. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a vamos a observar esa parte aquí porque estamos hablando de los autobuses estamos hablando de varios de ellos básicamente entonces por eso no lleva la letra s al final pero si fuera solamente el bus el autobús entonces en ese caso diríamos Can you tell me how often the bus leaves with s at the end okay so we need to pay attention to that eh, esto sería utilizando el presente. Eh, ¿Qué pasa si está en el pasado? Porque nosotros también lo podemos utilizar en el pasado. So, we have the question here that says, When did flight 566 arrive? ¿Ok? ¿Cuándo llegó el vuelo 566? Y nosotros podemos preguntar de forma indirecta: eh, Do you know, uh, can you tell me. Or could you tell me when flight 566 arrived? Ok, entonces es básicamente la misma forma que con las eh, oraciones anteriores, solo que en este caso está en pasado, de acuerdo, porque la pregunta es en pasado. Entonces, sabes cuándo llegó el vuelo 566? Eso es lo que estamos preguntando en ese caso, de acuerdo. Entonces, eh, nos queda claro esta parte, guys. Do you have any questions about this? Anything that you would like to say? Any questions? No hay preguntas, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar entonces. No hay problema. Bueno, entonces vamos a revisar esto eh, rapidito antes de que nos, march nos marchemos, ¿ok? Solo vamos a ver quizás una o dos antes de que nos vayamos. Vamos a ver. activity from. Bueno, esta parte creo que quizás no. Mejor así la vamos a dejar. De acuerdo. No sé si ustedes, eh, si todos lo pudieron terminar esta parte o si necesitan ayuda para que lo podamos revisar en este momento. ¿Alguien que tenga una pregunta con respecto a esta parte? No, teacher. De acuerdo. Bueno, entonces, eh, si no tienen preguntas, eh, si todo está bien. Eh, bueno, creo que ya prácticamente es hora de que nos marchemos. Así que, bueno, eh, los, los veo entonces, guys, eh, el día lunes. Vamos a continuar con los temas y vamos a practicar un poco el día lunes, ¿de acuerdo? Okay, thank you. Thank you. Thank okay, you. Thank you. Thank you, teacher, welcome. see you later. Good night. Good, good night, guys. everybody. Good, yeah, everybody. good, good night.